Yo les traigo esta mañana una meditación que tiene que ver con un sentir que se generó en mi corazón, una inquietud que se generó en mi corazón comenzando la vida cristiana. Hace 49 años exactamente que entregué mi vida al Señor, en el año 72. El 8 de febrero fui bautizado en el nombre del Señor, en el 1972. Entonces, comenzando mi vida cristiana a los 15 añitos, y le entregué mi corazón a Él, le entregué mi vida, me entregué totalmente a mi Jesús. Y nunca olvidaré esos tiempos, de esos comienzos nuestros en esa época, hermano Jairo y hermanos directivos y todos, cuando llegamos a la iglesia a orar. No llegábamos a hablar, a estar quitándole el tiempo al otro, sino a orar. Que el Señor nos hablara, que el Señor bendijera el culto, respaldara al predicador. ¿Sí lo recuerdan? Y cuando hacíamos vigilias, que no era acostarse tarde, como muchas que se hacen. Uno, vamos a tener una vigilia, comienza a las 8, termina a las 11, termina a las 12, eso es acostarse tarde. Claro que se vale no orar, una hora, dos horas, es válido, ¿cierto? Pero la vigilia era una... no una vigilia, sino las cuatro vigilias, hasta las 6 de la mañana. Y el ayuno era ayuno, no era desayunar tarde. Vamos a ayunar de 8 a 11, a 12 del día. Entonces es como desayunar tarde, eran ayunos. Entonces, pero no quiero hablar de esta parte, sino de esa inquietud que me generó el ver la vida de los hijos de Dios en la Biblia, de esos grandes patriarcas, de esos servidores del Señor, y cómo la pregunta que me generó la inquietud fue: Señor, ¿cómo hicieron ellos para permanecer fieles hasta el final? ¿Cómo lo hicieron? Claro, yo apenas estaba empezando, llevaba unos mesecitos. Entonces yo leía a Daniel, a José, a David, a Moisés, los profetas, los apóstoles en las cartas. ¿Cómo hicieron, Señor, para permanecer y terminar fieles? Y esa pregunta me acompañó. Podía ser muy elemental, y de hecho que si lo analizamos bien con la madurez de ahora, lo era. Pero Dios entiende nuestras etapas y Dios ve la sinceridad de nuestros corazones. Mientras algunos se podrían burlar por las preguntas tan ingenuas y elementales que hagamos, Dios se lo toma muy en serio, ¿sabe? Dios se lo toma muy en serio. Y yo le preguntaba al Señor, ¿cómo hicieron ellos? ¿Cómo hicieron? Enséñame, muéstrame. Y créame que en una vigilia que hice, una noche de oración, no me estoy refiriendo a una vigilia de la iglesia, porque no se necesita que en la iglesia se organice vigilia para que hagamos vigilia. No se necesita que se programe un ayuno, que el pastor convoque, bueno, hermanos, vamos a tener ayuno para que nosotros ayunemos. Usted debe tener su propio programa. ¿Estamos de acuerdo? Su propia agenda devocional. Entonces, hice una vigilia y yo sentí que el Señor quería hablarme. No escuché voces porque no soy hombre de escuchar, que oí. Yo sí oigo la palabra de Dios. Claro, Dios nos habla de varias maneras. La voz de Dios se oye con el oído, pero también se siente con el corazón. Y yo sentí que Dios me quería hablar. Entonces me llevó a un pasaje. Y de ese pasaje yo sentí que fue Él. Y de ese pasaje me llevó a hacer un recorrido.
como diciéndome, ¿quieres aprender cómo hicieron ellos para permanecer fieles y terminar en victoria, terminar firmes en la fe? Ven, yo te voy a enseñar. Entonces me llevó a la segunda carta de Corintios, capítulo número 4. Un saludo para los pastores que están aquí también con nosotros. Veo varios pastores. No sé si por allá está el hermano Alfonso. Nuestro misionero. Y bueno, los demás pastores, el hermano Andrés, lo veo por ahí. Entonces me llevó a este pasaje. Vamos a leerlo. Gloria al nombre de Jesús. Y dice de la siguiente manera la bendita palabra del Señor. No mirando nosotros, segunda a los Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino que las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, léalo fuerte, porque las cosas que se ven son qué, pero las que no se ven. Entonces he titulado esta reflexión mirando lo que no se ve. Mirando ¿qué? Lo que no se ve. ¿Y es que se puede ver lo que no se ve? Claro que sí. Y los hombres luchan, se esfuerzan por mirar lo que no se puede ver a simple vista. Y ellos se ayudan de herramientas, de inventos, de aparatos poderosos que se llaman telescopios. Hay uno muy potente, se llama el telescopio Hubble. Está 500 kilómetros arriba de nuestras cabezas. Se puede ver la luz de una vela a 16.500 kilómetros de distancia. Ha descubierto estrellas lejanas, constelaciones, pléyades, galaxias. Ha descubierto y ha visto y ha enviado las imágenes de planetas lejanos, de galaxias, y el mundo se queda maravillado, los científicos. Pero ahora están construyendo otro, más potente. Escuche, se llama el telescopio James Webb. Es tan grande y tan potente y tan costoso que lo están construyendo 17 países. Y la NASA y la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense se han unido los recursos, sus conocimientos, y ya lo tienen listo. Si el telescopio Hubble nos permite ver la luz de una vela a 16.500 kilómetros de distancia, el telescopio James Webb podrá ver la misma luz de la vela 100 veces más lejano. Porque ellos quieren ver lo que no se ve. Pero yo les quiero hablar de un telescopio mucho más potente que esos. El telescopio de la fe. No hay ninguno que ni siquiera medianamente lo iguale. Una alabanza a Jesús. Una alabanza a Jesús. Y entonces créanme, hermano, que mi corazón inquieto comenzó a tener respuestas. Así fue que ellos vivieron. Así permanecieron y así terminaron. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado. Mantuvo el telescopio de la fe. ¿Sí? Lo mantuvo firme.
¿Por qué no revisas cómo está tu visión espiritual? Puede ser que la lente esté borrosa. Se ha ido manchando con cosas y la visión no es clara. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Mira, hermano, ¿sabe qué es lo que el diablo quiere destruir en usted? Y dañar su fe. Porque él sabe que la fe es clave para acercarse a Dios, para vivir en Dios, para permanecer en Él. Él sabe que la fe es la parte clave que nos permitirá terminar en victoria. Porque Él sabe que sin fe es imposible agradar. Entonces siempre va a buscar dañar la fe. Yo le insto en esta mañana, en el amor del Señor, para que le demos una miradita a nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? Debe mantenerse una fe sin mácula. Debe mantenerse una fe no fingida. Espero que haya un amén para esto. No como que parece la fe verdadera, pero no lo es. Permanecer en la fe es permanecer en la doctrina. Permanecer en la fe es abrazar permanentemente lo que el Señor nos reveló por su palabra. Cuando Pablo dijo, he guardado la fe, como que dice, no, lo que Dios me enseñó, lo que Dios me reveló, no lo alteré, no lo adulteré. Así como Él me confió la fe o me la encargó, así la mantuve, así la apliqué a mi vida y así la enseñé, sin alterar absolutamente nada. Alabanzas a Jesús. Entonces, mirando lo que no se ve, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, son pasajeras. Está bien que tengas la casa, que la mejores, que la cuides, pero disfruta la casa, benefíciate de la casa, pero siempre con la seguridad de que esa casa aquí se queda. Por más que la cuides, por más que la mejores, por más que la reformes, tú te irás de aquí, porque aquí vamos de paso. La casa aquí se queda y el tiempo finalmente dará buena cuenta de ella. Gracias por el carro que tienes, disfrútalo, benefíciate. Pero eso es solamente una bendición que temporal. Las bendiciones terrenales son temporales. Las bendiciones celestiales son eternas. Gracias a Dios por las cosas que has logrado aquí, terrenales. Las necesitamos, porque nuestro cuerpo es una vasija de barro que necesita de estas cosas temporales, pero no amarres tu corazón, no comprometas tu corazón obsesivamente, obcecadamente a lo terrenal. Las cosas que se ven, que sea en ti, por favor, que sea en ti una constante. Las cosas terrenales, las cosas que se ven son terrenales, las que no se ven son eternas. Y pasa un año, dices lo mismo, pasa 5 años, 10 años, 20 años, y estás declarando lo mismo y viviendo en función de eso.
¿Usted sabe que Abraham era un hombre rico? No, no era un hombre rico. Era un hombre riquísimo. Nunca vivió en una casa de material rígido. De seguro le decían, y tú pudiendo vivir en palacios, ¿por qué vives en tiendas? Y él decía, porque yo no soy de aquí. Aquí voy de paso. Una alabanza al nombre de Jesús. Colosenses 3:1. El Señor luego me llevó a ese pasaje. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y allí fui encontrando respuesta a mi pregunta infantil, dirán algunos. ¿Cómo hicieron ellos para vivir, para permanecer y para terminar firmes, fieles? Porque tenían su mirada puesta más allá de las estrellas, más allá de las constelaciones y de las Pléyades, de las galaxias, más allá, a donde el ojo humano jamás podrá alcanzar, ni ningún telescopio que venga después del James Webb nos dirán, ya tenemos otro más potente que el James Webb. Ningún telescopio podrá llegar hacia donde llega la mirada de un hombre y una mujer que mira a través de la fe las promesas de Dios. Alabanzas a Jesús. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no, mirando lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, mirando lo que no se ve. Por la fe Enoch, verso 5, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué bueno es saber, qué bueno es confesar, qué bueno es tener en el alma, en el corazón, muy fincado, que sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, que no estamos a la deriva, ni estamos dando golpes al aire, ni corriendo como a la aventura sin un norte, sino que sabemos muy bien hacia dónde vamos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y aquí viene entonces donde quiero centrarme un poquito. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Escuche esto, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y él dice el verso 13, conforme a la fe, murieron
todos estos, sin haber recibido aquí, lo prometido, sino mirándolo ¿qué? De lejos. ¿Y qué más? Y creyéndolo, ¿y qué? Yo he dicho que me imagino a Abraham en esas noches estrelladas en el desierto, ¿sí? Donde no hay la luz de las ciudades que difusa, sino que todo está completamente oscuro y solamente las luces del firmamento. Y se puede tener una panorámica a 180 grados o a 360 grados de un cielo estrellado. Me lo imagino a Abraham saliendo de su tienda, 12 de la noche, 1 de la mañana, mientras Sara dormía, salía. Permítame imaginarlo así. Salía y colocaba el telescopio de la fe y miraba a través de la fe, porque aquí lo dice, mirándolo de lejos y saludándolo. Yo creo que Abraham por la fe veía la patria celestial y decía: patria celestial, te saludo, espérame que para allá voy. ¿Será que alguien en esta mañana, oh alabanzas a Jesús, será que alguien en esta mañana puede, a través de la fe, como dice aquí, mirándolo, saludándolo de lejos? ¿Será que en esta mañana alguien en medio de las pruebas, de las dificultades, porque estamos en este cuerpo de muerte, y las pruebas, las dificultades, la ansiedad, de pronto la enfermedad, la escasez, las situaciones emocionales, yo qué sé, problemas de familia, problemas laborales, académicos, sentimentales, lo afectan y hay aflicción? Pero ¿será que alguien se puede sobreponer gracias a la fe en Cristo Jesús, a sus promesas fieles? ¿Estamos de acuerdo? A sus promesas, que son verdad. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él nos prometió llevarnos a la patria celestial y nos va a llevar. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Será que alguien en medio de las pruebas, porque es necesario que por muchas pruebas y tribulaciones pasemos, será que alguien en medio de la aflicción puede en esta mañana asomarse a través de la fe y ver que hay una patria celestial que nos espera, que hay coronas, que hay galardones? ¿Ah? Pablo, momentos antes de su partida, vio la corona. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado, he ganado la batalla, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona. ¿Sabe cómo veo a Pablo allí? Como esos grandes campeones que están a unos metros de cruzar la raya final. ¿Sí los ha visto? Ya están a punto de cruzar la meta y de pronto levantan las manos en señal de victoria, de triunfo. ¿Sí los ha visto? Así veo yo a Pablo ahí unos minuticos antes o momentos antes, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Yo creo que él ya sentía que de pronto los pasos de los verdugos se acercaban a su celda. Y el tiempo de mi partida. Pero él dice: he peleado,
he acabado la carrera. He guardado. Y me parece verlo como que él dice: yo ya veo allá al juez justo que me está esperando con la corona. Una alabanza a Jesús. Así como Esteban, que antes de morir vio la gloria de Dios, vio a su Señor esperándolo. Conforme a la fe, verso 13, murieron todos estos sin haber recibido aquí lo prometido. Aquí recibieron lo terrenal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bendiciones terrenales. Hay bendiciones terrenales porque las necesitamos. Y el primero que sabe de eso es el Señor. Esas bendiciones terrenales son dadas con un calificativo. Son añadiduras. Pero lo grande, el paquete grande, está arriba. Arriba, poner la mira en las cosas de arriba. ¿Te ha dado mucho el Señor aquí? Bueno, si me pueden decir hasta qué horas tengo, porque para no pasarme el horario. El Señor te ha dado cosas aquí terrenales muy bonitas, bendiciones terrenales preciosas, abundantes, generosas. Y uno dice: pero el Señor me da y me da más y más. Pero no, eso no es todo. Ni amarres tu corazón de manera esclavizada a esas cosas. Hay quienes no tienen dinero, el dinero los tiene a ellos. Son avaros. Le mezquinan a Dios. Y hay quienes le dicen: Señor, te entrego esta parte de mi vida y te entrego esta otra parte de mi vida. Y Señor, te entrego esta otra parte de mi vida, pero esta parte me la reservo. El Señor te dice: quédate con todo. Al Señor se le da todo o no se le da nada. Porque Él lo dio todo por nosotros. Así que, hermanos, desprendámonos de aquí. Desprendámonos de aquí. Parece que no me han escuchado. Desprendámonos de aquí. Hay un término que se usa en todo lo que es la labor marítima: desanclar. ¿Sí? Quitar las anclas, liberar las anclas. ¿Por qué? Porque nos vamos. Y yo le digo esta mañana, iglesia, revisa tu equipaje, porque nos vamos de viaje. Y este es un viaje largo, pero muy corto. Largo porque la distancia es más allá de las Pléyades y de todas las galaxias. Pero es tan rápido porque es en un abrir, cerrar de ojos. Ahora escuche, ahora hay un aparato allá en Marte. ¿Sí o no? 400 millones de kilómetros. Y eso ha sido el espectáculo científico y ha sido el logro más grande, y se le ha dado un despliegue enorme, porque para el hombre eso es algo lo in.
Pero 400 millones de kilómetros para Dios, eso no es nada. Y allá llegaron a un planeta rocoso, rojo, seco, muerto. Pero nosotros nos vamos porque nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra donde mora pero algunos se quieren quedar aquí. ¿Usted está contento en este basurero? Que no fue un basurero lo que Dios le entregó al hombre. Dios le entregó una tierra hermosa, agua pura, oxígeno puro, frutos saludables y abundantes, un clima. Pero el hombre ha convertido esta tierra hermosa, que inicialmente era hermosa, la ha convertido en un muladar. ¿Tú quieres vivir aquí en este basurero? Así que, rápido. Como los ángeles a Lot. Aleluya. Como los ángeles a Lot. Date prisa. Levántate. Y dice que ellos se retuvieron. Yo me he preguntado tantas veces, ¿qué detenía a Lot en Sodoma? Sus empresas, sus negocios. ¿Qué detenía a la esposa? Sus amigas, su círculo social, su ambiente malsano. ¿Qué detenía a sus hijas? Los novios inconversos. Pero dice la Biblia que los ángeles tomaron a Lot y a su familia de las manos, según la misericordia de Jehová. Yo le digo a Dios en esta mañana: Dios, ten misericordia de nosotros. Y si alguno nos estamos reteniendo para quedarnos aquí, por tu misericordia, tómanos y arrástranos. Si es arrastras, arrastras, pero sácanos de aquí. Di conmigo: hay poder en el nombre de Jesús. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido aquí, ¿qué? Lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El extranjero, usted sabe que es extranjero por la forma como habla, por la forma como se comporta, por la forma como actúa, por sus estilos de vida. Amén. Que no terminen lo confundiendo con uno más del montón, como con Lot, a quien Lot llamó a todos esos impíos hermanos míos. No vayan a hacer eso. Yo tengo unas hijas preciosas, yo se las entrego. Y sus mismos yernos se burlaban de él, no le tomaban en serio nada. Cuando él le dijo: vamos, que los ángeles vinieron a sacarnos porque viene una destrucción, dice que a ellos les parecía como que, como que era una burla, un chiste, una broma. Usted no es de aquí, está aquí, pero no es de aquí. ¿Estamos en el mundo? No somos del mundo. Por eso su hablar tiene que ser diferente. Su comportamiento diferente, su vida diferente, su pensar diferente. Por eso yo no me he visto como cualquiera, porque yo no soy cualquiera. Y yo no hablo como cualquiera.
¡Ay, tan arrogante! No, porque es que yo no soy de aquí. Yo no hablo como cualquiera porque yo no soy cualquiera. Ni vivo como cualquiera porque yo no soy cualquiera. Mas vosotros sois. Por favor, ayúdenme. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué más? Nación. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un aplauso para él. Entonces avancemos y terminamos. Avancemos y terminamos. Porque los que esto dice que ellos confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Hermano, yo siento aquí la presencia del Señor. Por lo cual, iglesia, atención, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Una alabanza a Jesús, una alabanza al nombre del Señor Jesús. Amén. Y quiero leer una partecita aquí. ¿Usted quiere estar en la patria celestial? ¿Qué pregunta, no? ¿Sí? Permanezca en la fe. Persevere en la fe. Y termine fiel a esa fe, a la doctrina, a lo que hemos recibido. Ahora hay la costumbre de algunos de que están allá, se pasan para allá, y ahora siguen es a los televangelistas y a los telemaestros, que son los telemercaderes de la fe. Y usted ve los hermanitos, algunos hermanos, yo ya no voy al culto a la iglesia porque yo estoy con enlace, yo estoy aquí. Es que el famoso doctor, el famoso predicador, el conferencista de fama y de talla internacional, el apóstol. Hermano, uno dice, este hermano, ¿dónde tiene la fe? ¿Qué pasó con la fe? ¿No habló Pablo de eso? De algunos que se habían desviado, ¿de qué? ¿Que se desviaron de qué? Dígalo. Se desviaron de la fe. Comenzaron bien, pero luego comenzaron a descuidarse y terminaron desviados. Mire, póngale cuidado, por favor, a las palabras de Pablo. He guardado la fe. Y algunos dicen, no, la doctrina no es importante. Mire, la doctrina es a la iglesia lo que el esqueleto es al cuerpo. Es la estructura lo que le da firmeza, lo que la mantiene de pie. No se deje creer del enemigo. No, eso de la doctrina no es tan importante. Lo importante es que encuentres un lugar donde hagan palmas y oren y canten. Ten cuidado de ti mismo y de la. Cuando habla de la doctrina, es de la fe, lo que hemos creído. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Denle un aplauso al Señor. Entonces dice, escuche, ¿y qué más digo? ¿Qué más digo? ¿Qué más digo? Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todo esto que estoy citando es lo que Dios me mostró esa noche que les digo de la vigilia. ¿Sí recuerdan?
Como diciendo, ¿quieres saber cómo permanecieron? Mira, abrazaron la fe y perseveraron en ella y fueron fieles a la fe. A la fe que recibieron. Fueron fieles al Señor guardando la fe que recibieron hasta el final. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Usted va a Roma, usted va a Roma. Si ha ido, si no ha ido, cuando vaya, si tiene la oportunidad, visite las catacumbas. Allá estuve en Roma. ¿Y usted sabe qué son las catacumbas? Son unos túneles que van interconectados. Si se unieran todos esos túneles, son más de 500 kilómetros de túneles. La ciudad de Roma está edificada sobre las catacumbas. Esa fue la vivienda, la casa de muchos hijos de Dios, que tuvieron que vivir en las cuevas antes que renunciar a su fe. Demos una alabanza a Jesús. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante su sabiduría humana, mediante su apariencia física, mediante sus habilidades personales, no, mediante la fe, no recibieron aquí lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. El verso número 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dijo: no, Señor, yo sé a qué pueblo pertenezco. Sentido de pertenencia. Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales, porque esos deleites temporales él supo que eran eso, temporales, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo. Mirando lo que no se ve. ¿Será que le decimos: Señor, por favor, ayúdame para terminar este último tramo que me falta en victoria y afirmar mi fe en ti, en tu palabra? Señor, que mi fe no falte. Hay un zarandeo ahora mismo, hay un zarandeo, pero el Señor dice que tu fe no falte. Soberano Jesús, te damos gracias en este día por tu palabra, y te rogamos, Señor, que seas fortaleciendo la vida de tus hijos, porque se sostuvo como viendo al que no se puede ver, mirando al que no se ve.
pero que existe, pero que es real, pero que está con nosotros en esta mañana, pero que lo podemos sentir, moverse en nuestra vida, actuar en favor de cada uno de nosotros. Gracias. Gracias. Puedo sentir que estás aquí. Que estás entre tu pueblo, nos llenas con el gran poder. Aleluya, de tu Santo Espíritu. Yo te veo por la fe. Hoy yo te veo. Por la fe. Esperanza es saber que con mis ojos te veré. Yo te veo por la fe. Yo te veo por la fe. Saber.